Buenas noches, ¿cómo están? Denos unos minutos que se terminen de conectar sus compañeros y ahí iniciaremos la clase del día de hoy. De dos vecinos en la... Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, Mariano. Sí, te escucho bien. No sé si me escuchan ahí. Si no pueden hablar, no hay ningún problema. Me hablan directamente por el chat, que lo tengo habilitado, el chat del Zoom. Mariano, ¿me escuchas? No pueden utilizar el chat del Zoom. Por favor, me hablan directamente por el chat del grupo de WhatsApp, que también lo tengo habilitado. ¿Me Mariano, ¿me están escuchas? escuchando bien, por favor? Así que corroboramos. Estoy Mariano, ¿me viendo que está escuchas? conectado. Facundo, Nahuel Montoya, está Santiago, Valdivieso, Yanina, Oscar. Mariano, ¿me escuchas? Dalma. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahí estoy viendo que Luciano Gorro tiene prendido la cámara. Luciano, ¿me escuchás bien?
Hola Mariano, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchan? Mariano, ¿me escuchás? Maracuyá, ¿cómo has activado el maracuyá? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí lo escucho muy bien. Tengo un Ajá. problema con el micrófono de la computadora. Hace rato me estaban escuchando. Sí, estamos escuchando. Yo por lo menos estaba escuchándole bien. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Bien, bueno, ya solucionamos el problema del sonido. Ahora nos queda Hola. compartir imagen. Ya estaríamos en tiempo para iniciar. El coche paragüita, ¿dónde lo viste? Ahí está. Mil. Bien. Buenas noches. Mi nombre es Mariano Hernán Chávez Díaz. Soy el director. A ver. Ahí estamos. Soy el director del área de Defensa y Seguridad. Un segundo, tengo retorno. Ahí estamos. Ahí volvemos. Como les estaba comentando, mi nombre es Mariano Chávez Díaz, soy el director del área de Higiene y Seguridad, Medio Ambiente, Oficios y Energías Renovables del Instituto Colbert. Cuando nosotros planificamos este curso de operario de minería, lo planificamos para todo lo que era relacionado a la parte de producción, a la parte de incorporación dentro del rubro minero. Dentro del rubro minero, nosotros vamos a analizar diversas situaciones que van a estar relacionadas a cómo nos desarrollamos en el campo minero. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando yo en primera instancia escucho de una minera, inmediatamente me imagino que estoy trabajando en profundidad. O no sé si a ustedes le ha pasado de que cuando comenzaron a hablar o empezaron a investigar con respecto a minería, lo primero que asocian es minería de profundidad. Posteriormente vamos descubriendo y vamos evaluando distintas evoluciones donde sabemos que la minería no solamente pasa a ser de profundidad, sino también existe minería a cielo abierto, existe minería de extracción por sistema de bombeo, minería mixta. Y también está la minería a socavón o a profundidad, que es la que más conocemos y por ahí la que se tiene en cuenta desde el punto de vista de
desde las películas, desde las redes, etcétera. Hay una particularidad, cuando nosotros empezamos a diseñar este curso, nosotros vimos de que teníamos que tratar de cubrir la mayor cantidad posible de información que esté relacionada a la minería. En sí empezamos a buscar distinta información y esa información nos fue llevando al programa que tenemos actualmente. Este programa se centra en diversos factores y ejes que van a estar relacionados al campo minero, que van a ir desde la vida minera, cómo se desarrolla uno dentro del ámbito minero, cuáles son los factores legales a tener en cuenta, porque dentro de cualquier proyecto minero vamos a tener que tener en cuenta qué factor legal va a ser el condicionante, va a ser el condicionante y va a ser el que va a regular cada una de las partes. Y finalmente vamos a terminar con la parte de mantenimiento y producción. Dentro del eje legal, nosotros vamos a ver la parte de higiene y seguridad, la parte de medio ambiente, la parte de salud, y a eso vamos a concatenarlo con distintas temáticas que van a estar relacionadas a la minería. Por ejemplo, la parte de manejo defensivo, la parte de línea de eléctricas y provisión de energías, y la parte de campamento. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros empecemos a desarrollar todo el contenido del operario en minería, vamos a tener diversos ejes y diversos factores de cuestiones interdisciplinarias que van a intervenir como mineros. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Eso vamos a tener que tenerlo en cuenta. Nosotros no vamos a centrarnos únicamente en un factor, sino que vamos a verlo de distintos puntos de vista. Y esto lo podemos también trabajar desde la localidad donde ustedes se encuentran. Por eso es muy importante de que tengamos participación dentro de este grupo de trabajo. Ustedes vieron que durante la semana fuimos compartiendo, digamos, en realidad lo fue haciendo la profesora Jimena, información de distintos tipos de búsqueda, información por ahí interesante que está relacionada al campo de la minería o que está relacionada al campo de servicios mineros. ¿Esto para qué es? Para que ustedes a partir del día de hoy, que sería la segunda clase para la parte virtual, la tercera clase para la parte presencial, ya se empiecen a considerar y empiecen a empaparse dentro del rubro minero. El rubro minero tiene una característica muy particular, de que al ser pequeñas ciudades, pequeñas localidades, donde hay que cumplir con todos los requisitos legales, debemos sí o sí tener todos los servicios para garantizar la seguridad, salud y tranquilidad de nuestros trabajadores, como operarios mineros, como contratistas, personal de mantenimiento, personal de salud, personal de higiene y seguridad, personal de vigilancia, etc. En esta instancia, cuando nosotros también empecemos a buscar trabajo, se nos abre un panorama completamente distinto. Porque cuando hablamos de operario minero, podemos no solo hablar del personal que va a hacer operaciones en planta, sino también así puede llegar a ser un operario dentro del área de minería, como un personal que presta servicio, ya sea servicios de mantenimiento, servicios de provisión de algunos equipos, como también así puede ser un personal que tenga una formación técnica, un técnico electricista o un técnico electromecánico, que desee prestar sus servicios dentro
del ámbito de la minería. Entonces, el material que nosotros vamos a ir contemplando y vamos a ir trabajando va a ser también complementario con el trabajo de cada uno. Acorde a lo que estuve hablando y dialogando con mi colega Jimena, hemos estado, he estado, digamos, al tanto de que hay mucho personal que ya está trabajando en minería, que calculo que está tratando de perfeccionalizarse y ampliar sus horizontes dentro del ámbito minero. Y asimismo también vamos a tratar de ampliar los horizontes desde otro punto de vista. A mí me ha tocado conocer proyectos mineros de extracción, digamos, a cielo abierto, extracción por socavón y extracción por sistema de bombeo. Son distintos tipos de producción, son distintos tipos de sistemas para la extracción y distintos materiales, pero seguimos dentro del rubro minero. Y al ser el rubro minero, nosotros nos vamos a regir por una receta sumamente importante para cumplir con esto, que sería la parte legal. Cuando nosotros hablamos de la parte legal, yo no quiero que salgamos de acá, de este curso, como abogados especialistas en minería, o que salgamos como letrados en el área de minería. Lo que yo les estoy planteando que vamos a comenzar a trabajar en este camino de capacitación va a ser tener conocimiento de los lineamientos mínimos indispensables dentro del marco legal para poder desempeñarse plenamente y desarrollarse plenamente dentro del ámbito minero y poder formarse como mineros, prestando servicios en distintos tipos de mineras. Nosotros en el norte del país, hablando Salta, Jujuy, Catamarca, tenemos aproximadamente 144 proyectos mineros, de los cuales los más conocidos, los más grandes, tendríamos 15, 14 entre las tres provincias. En Jujuy están algunos de mucha importancia y relevancia, no solo a nivel estructural, sino también a nivel tecnológico y productivo. Siendo así, uno de los más importantes sale de Jujuy, un proyecto que se encuentra con otro proceso, ya por agotado una parte de extracción, que sería Aguilares. Otro proyecto que estamos trabajando normalmente mucho y está teniendo un crecimiento bastante importante, la parte de Exar. Y en ese caso, nosotros también en Salta, de hecho yo soy de la provincia de Salta, tenemos de la parte de Salta tenemos Liven y después tenemos la planta de producción de Salar del Hombre Muerto, de Liven, tenemos el Salar del Rincón, tenemos Borax Argentina, que está dentro del mismo grupo de Sales de Jujuy. En esa instancia nosotros vamos a tener que ir evaluando qué minera puede estar en cercanías o puede llegar a tener la necesidad de mis servicios. En base a eso, voy a saber también en qué me quiero especializar. En qué deseo yo tener mayor ahínco para poder desarrollarme y poder formarme dentro del ámbito minero. Como les digo, el ámbito minero tiene un espectro muy amplio. Vamos a tener diversos proyectos. Hoy por hoy en Salta también tenemos otro proyecto, Minera Mariana, Mansfield, que están trabajando en procesos ya para producción, que son de extracción de metales pesados, preciosos, para poder trabajarlo. Entonces, en ese caso vamos a tener que evaluar dónde yo voy a realizar mis actividades
donde yo voy a trabajar y desarrollarme. Y eso, lo único que va a tener en común, ya sea una minera de litio, ya sea una minera de oro, ya sea una minera de plata, o bien una planta de extracción de bórax, va a tener en común el cumplimiento legal. El cumplimiento de la ley de higiene y seguridad en el trabajo, el cumplimiento del decreto reglamentario de seguridad minería 249, el cumplimiento de las condiciones de medio ambiente, ley de presupuestos mínimos si corresponde, y estudios de impacto ambiental, almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos. Esas son recetas que van a pasar a ser clave para que un proyecto se encuentre en óptimas condiciones. Y cuando nos encontramos en etapa de formación de la minera o de construcción de la minera, nos regimos por un decreto reglamentario de la construcción 911 de seguridad en la construcción para cumplir con esas medidas. Y a eso tenemos que sumarle después condiciones edilicias, condiciones climatológicas, etc. Pero van a ser recetas que nos van a servir para decir, bueno, trabajé en una minera de litio, yo cumplía con esto, cuando me vaya a trabajar en otra minera voy a tener que cumplir con el mismo marco legal. Puede variar el requerimiento interno, puede variar un requerimiento desde la empresa, pero hay una característica con el marco legal. El marco legal sí o sí tiene intervención única en todo el territorio argentino. ¿Qué quiere decir esto? En lo personal, yo soy un profesional de higiene y seguridad en el trabajo, que el área de higiene y seguridad en el trabajo se rige por la ley 19.587 del año 73 y su decreto reglamentario 351 del año 79, donde tenemos reglamentadas las condiciones de prevención para los riesgos de las personas y del material, etc. En sí, nosotros nos regimos por esto y siempre vamos a trabajarlo, sea una empresa canadiense, sea una empresa austriaca, sea una empresa brasilera, vamos a tener que trabajar con esta legislación en Argentina, siempre la vamos a hacer de cumplimiento obligatorio. Ahora, si viene una empresa de Nueva Zelanda y me dice el trabajo en altura no va a ser como dice la ley, que es a partir de los 2 metros, va a ser a partir del 1,50 m, puedo acotar eso como válido. No quiere decir que estoy incumpliendo la legislación. Sí, estoy acotando una medida mayor de prevención. Entonces, en ese caso, yo tomaría esa información como válida. Tomaría esa información como que es algo que yo estoy aceptando. Ahora, si esta misma empresa, en vez de decirme el trabajo en altura va a ser a partir de los 2,20 m y no de los 2 metros, ahí sí no tengo que hacerle caso. Lo que rige es la legislación argentina. ¿Por qué? Porque cualquier norma puede llegar a ser más exigente que la legislación, pero no así más permisiva. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Para utilizarlo como una receta para poder llevar a cabo un seguimiento y poder llegar a cabo un cumplimiento legal. En sí, ¿a qué me refiero con esto? Si yo cumplo la legislación,
estoy cumpliendo con todos los parámetros necesarios para que mi empresa pueda llegar a funcionar y pueda llegar a seguir trabajando. Van a haber muchos factores que por ahí ustedes van a tener condicionantes dentro del rubro. ¿Por qué? ¿Y por qué digo condicionantes? Porque al ser pequeñas ciudades, cada una de las mineras, en algunos casos son bastante importantes proyectos, que tenemos 2.000, 4.000 personas, 500 personas, bueno, actualmente por lo que fue la pandemia, por lo que seguimos flagelándonos con respecto a la pandemia, tenemos muchas limitaciones de capacidad de campamento, tenemos muchas limitaciones de capacidad de personal en permanencia en distintos proyectos mineros. Pero antiguamente, nosotros íbamos en etapas de parada de planta o en etapas de proceso y teníamos normalmente 500, 600, 2.000 personas en una parada de una planta de proceso o una planta extractora de litio, por ejemplo, o el mantenimiento de un pozo de extracción de metales también tenía bastante capacidad de personal, capacidad de contención de personal. Esto nos ha llevado a que al día de hoy debamos tener una necesidad de evolución con respecto al área de minería. Dentro del área de minería hemos Profe, no le escucho nada, no le escucho nada. ¿Ahí me escucha? Ahora sí le escucho, profe. Bien, puede haber sido un problema, pero no. Si ustedes por ahí ven que se corta el audio o ven algún problema, me frenan, no hay ningún problema, lo trabajamos. Bien, profe, dime. Perfecto. Entonces vamos a trabajar con esos paradigmas. Vamos a trabajar. Ahí está. Vamos a trabajar con estas situaciones que van a estar relacionadas a la minería. ¿Qué vamos a tener como material y qué vamos a tener que tener en cuenta en base a la ejecución del curso? Semana a semana, nosotros al finalizar la clase, le vamos a ir pasando el material para la clase que viene. Ese material va a ser un material de guía de estudio. ¿A qué me refiero con guía de estudio? Voy a pasar información sobre las legislaciones que vamos a trabajar la semana que viene. Yo les voy a pasar directamente los artículos, los decretos, etc. Y posteriormente, el desarrollo lo vamos a hacer. Ahí me dice Marcos que pasó algo con el sonido. Bueno, ahí está. Ahí volvió. Profe, ¿me escucha? Sí. Una sí, consulta. Lo escucho. Porque anteriormente en el grupo le pasaron otro material el 15 de agosto. Ese material, ¿a qué materia corresponde? ¿Usted qué materia está dictando? ¿Usted va a pasar otro material o no? ¿Me equivoco? En realidad nosotros vamos a hacer todo encadenado con respecto al programa. Ustedes uh-huh. vieron que en el programa nosotros tenemos marco legal, vamos a tener manejo defensivo, vamos a tener salud ocupacional, vamos a tener... El programa no lo tengo en realidad, no sé si puede pasar por el grupo porque no ando perdido. Lo pasamos en el grupo. Cuando le pasaban la información, según tengo entendido, cuando se pasó la información, iban pasando los programas, la bajada para inscripción, digamos, al grupo. Ah, sí. Ahora sí. Ah, bien, creo que lo descargué eso. Bien. Bueno, ahora nosotros vamos a comenzar con lo que sería la unidad 1
que sería, bueno, ahora la parte introductoria. Después vamos a lo que le pasó a la profesora Jimena, es la parte de higiene y seguridad en el trabajo. Higiene y seguridad en el trabajo tiene varios ejes dentro del mismo programa. ¿Por qué? Porque cuando veamos la unidad de maquinarias y herramientas, vamos a tener que ver una parte de higiene y seguridad. Cuando veamos la unidad de manejo defensivo, vamos a ver una parte de seguridad vial, y así sucesivamente. O sea, de que si vamos a decir que yo voy a estar a cargo de toda una unidad, no va a ser así. Va a ser, termino mi temática y la continuará el otro profesor que va a ser el que va a estar a cargo de la parte, por ejemplo, en seguridad eléctrica, en la parte de electricidad. Yo voy a ver la parte de seguridad eléctrica y el profesor Leandro se va a encargar de la parte técnica de la parte de electricidad. Le va a explicar cómo funcionan los grupos electrógenos, qué hay que tener en cuenta con respecto a los tableros eléctricos. Después van a tener la participación de la profesora Ximena Fernández, que la profesora Ximena le va a hablar de todo lo que es la vida en campamento y manejo de personal. Vamos a ver si podemos coordinar con este horario la participación del profesor Agustín Lamas. Les digo porque justo él está con otras actividades también, que él, si no, lo tomará otro profesor, que él ve la parte de manejo defensivo. Vamos a ir trabajándolo acorde al lineamiento que vayamos ordenando. No va a ser totalmente lineal. ¿Por qué? Porque todos somos profesionales que estamos trabajando dentro del rubro. De hecho, yo tengo una consultora de higiene y seguridad, tengo una empresa que se dedica a servicios en minería e industria en realidad. Así que por ahí nosotros lo que hacemos es complementarnos entre nosotros para poder brindarles el material y poder también darle la participación en las clases. El programa ese que tienen, ese es el que se sigue y esas van a ser las temáticas que vamos a tener. Estas tres primeras clases, bueno, la introducción la tuvieron con la profesora Jimena. Esta clase va a estar enfocada en lo que nosotros vamos a hablar la clase que viene con respecto al marco legal. Y la clase que viene vamos a hacer una introducción a la parte de higiene y seguridad en el trabajo dentro del ámbito minero. Dentro del marco legal, hoy lo que yo necesito que nos vayamos entendiendo va a ser de que cuál es la importancia del marco legal dentro del área de minería. Vi, Oscar, que acababas de activar el micrófono. Perdón, te interrumpí cuando seguí hablando. ¿O fue un error? No, profe, está bien, buenísimo por su aclaración, porque andaba un poco desentendido con el tema de que cada profesor estaba una cosa, bueno, eso no lo entendía, pero ahora con su explicación está muy bueno. Gracias. Puede continuar. Perfecto. Gracias. Hay un detalle a tener en cuenta. No va a seguir el mismo eje en la clase presencial con la clase virtual, digamos. ¿A qué me refiero con esto? La clase presencial tuvo una primera clase, esta sería la tercera clase. Esta clase virtual sería la segunda clase. Entonces nosotros con la clase virtual vamos a ir atrás de la presencial. Eso tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque la idea es de que si ustedes o hicieron un cambio o no pudieron participar en la clase presencial, vayan tomando lo de la clase virtual. Entonces, si alguien quiere repasar una temática de la clase presencial, quiere repasarla, puede ver el video virtual. Profe, no quiere decir que van a ser completamente distintos, sino de que vamos a estar nosotros con la clase virtual una clase atrasada. Dígame. Profe, la clase queda grabada en YouTube, ¿no? La clase va a quedar grabada en YouTube. Ah, buenísimo. Gracias. Todas las clases nosotros las vamos a dejar grabadas en YouTube.
¿Qué hay que tener en cuenta en esto? Si ustedes tienen alguna duda durante la semana y, por ejemplo, de lo que hablé ahora, a ustedes les surge una duda durante la semana, en el grupo está mi contacto, ustedes me escriben, profesor, miren, no entendí tal cosa. Normalmente ustedes, yo recibo la pregunta y la respondo directamente en el grupo. Salvo que sea algún tenor personal, digamos, que me preguntan, profe, no pude asistir por tal motivo, me voy a demorar en entregar el trabajo práctico. Normalmente yo no tengo ningún problema. Eso tengámoslo en cuenta. ¿Sí? Luciano, vi que activaste el micrófono. Sí, le quería hacer una consulta. ¿Cómo que te iba a decir? Estas clases son las dos principales, las dos para presentación. ¿Y cuándo arrancaríamos con el tema de tomar notas y todo lo demás para saber más o menos, para guiarme? Porque también, como los chicos, yo también estoy con el tema del laburo, trabajo casi hasta los fines de semana, por eso. Entiendo totalmente. Yo termino la clase y les paso los links y el material. O sea que nosotros hoy nos vamos a ir con los links de la ley de higiene y seguridad. Nos vamos a ir con la cartilla de higiene y seguridad en el trabajo, que vamos a utilizar durante todo el proceso. Nos vamos a ir con el link del decreto 249 y con el link del decreto reglamentario 911. No quiere decir con esto de que ustedes, cuando reciban toda esa información, tienen que imprimirla. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le enviamos ese material, ustedes lo revisan, lo ven, ven cuál es la información. Hacemos en la clase que viene un explicativo del material y se les envía la presentación en PowerPoint como guía. Entonces, el día de mañana yo tengo que trabajar en, por ejemplo, sale de Jujuy haciendo montaje de una bomba. ¿Qué pasa? Tengo que saber cuáles son los reglamentos para acorde al decreto reglamentario de seguridad 911. Entonces yo voy a saber que en mi material, en mi PowerPoint, decía cuáles eran los artículos interesantes, y si me falta más información, yo sé dónde está el link de la ley actualizada. ¿Se entiende, Luciano? Sí, sí, profe, perfecto. Casualmente el martes yo ingresé en una empresa que está acá en Jujuy haciendo la autopista, la 34. Y bueno, antes de arrancar con el tema de los papeles, que esto y que el otro, después de que hacer los papeles, te pasan a una oficina y con la chica de seguridad y higiene, y bueno, te da una charla casi de 2 horas por todos los reglamentos y todas las medidas de seguridad que necesitamos en la empresa. Está bueno. Justito lo mismo me había comentado la clase anterior, me lo había dicho la otra profesora acá, a nosotros. Exactamente, exactamente. Con la profesora Jimena vamos a trabajar así. Pero como les digo, la clase presencial va a estar una clase adelantada con respecto a la clase virtual. ¿Por qué? Porque si ustedes no pudieron participar en la clase presencial, van a participar en la virtual. Por eso también comenzaron desfasados por una semana. El material va a ser el mismo, digamos, y se va a seguir la misma línea. Eso tengámoslo en cuenta. A partir de esta clase, yo ya les empiezo a mandar material. La primera clase normalmente ya no pasamos material, porque normalmente siempre tenemos personal indeciso, tenemos personal que quiere saber a ver qué otro rango, qué otro aspecto tiene la operación de minería, digamos. Entonces, en ese caso, lo tengamos en cuenta desde ahí. Un detalle muy importante a tener en cuenta. Ustedes siempre pasen la asistencia. ¿Por qué? Porque si bien nosotros, de la parte mía, yo no tengo ningún problema, digamos. A mí no, yo dejando la clase grabada, yo sé que en algún momento ustedes la van a ver. Disculpe, profe, ¿y cómo es con el tema de entrega de los trabajos prácticos? Bien, dame un segundito,
ya llegamos a los trabajos prácticos, Magalí. Dígame, Oscar. Con el tema, si yo no puedo asistir a una clase, pero con el tema para tomar la asistencia, ¿cómo puedo hacer? Por ejemplo, yo el próximo viernes 27 yo no me puedo asistir porque tengo un compromiso. Bien, no hay ningún problema. Usted envíe nomás los datos de asistencia, así la secretaria del instituto de la sede de Jujuy toma los datos y después usted va a ver la clase por YouTube. Y con el tema que estaba preguntando ahí, Magali, con el tema de los trabajos prácticos. Con respecto a los trabajos prácticos, vamos a eso. ¿Cómo es para la presentación? ¿Cómo ustedes lo mandan por WhatsApp? Yo tengo dos modalidades. Sí. Una es cuando preparo directamente un material en el Classroom, que les paso el link para que ustedes lo llenen directamente en el Classroom y después me llega a mí el resultado de su trabajo. Y la otra modalidad que utilizo normalmente, que me resulta mucho más cómoda para ustedes en realidad, es yo por el mismo grupo de WhatsApp les envío el material, se los envío editado en PDF y en Word. Ustedes ya sea que lo descargan, lo imprimen, o bien muchas veces lo copian a mano y me mandan después una foto prolija para poder evaluarlo. ¿Tiene un tiempo límite para entregar esos trabajos? Normalmente yo les doy el trabajo de una semana a otra, pero como sé que todos estamos trabajando, inclusive yo, como les digo, yo tengo otros servicios, no me molesta el plazo si me avisan. Usted me dice, Oscar, por ejemplo, mire, profe, yo la semana que viene me tengo que ir a un proyecto minero, voy a estar 15 días. Sería buenísimo. No voy a poder hacer el trabajo práctico, que es lo que pasa, digamos. Eso es lo que tiene este rubro. Nos vamos de 15, supuestamente nos vamos por 7 días, pero a veces volvemos a los 28 días. Bueno, pero yo no trabajo nada, así que estoy libre. Ah, bueno. Bueno, ya va a comenzar a trabajar. ¿Qué pasa? Tengo un título, pero no lo utilizo nada, así que bueno, es lo mismo. Bueno, ¿título en qué tiene? Soy técnico analista en sistema, pero bueno, estoy desocupado y acá en el norte es medio difícil conseguir algo. Analista en sistema, bueno, pero vos, bueno, haciendo un pequeño paréntesis con lo de Oscar, si uno lo complementa, digamos, dentro del ámbito de minería, uno puede acceder, digamos, a los puestos de administración de campamento, administración de personal. El analista en sistema tiene una característica que es muy prolijo para la parte de administración dentro de una empresa. Es un detalle a tener en cuenta, digamos, capaz que puede llegar a ordenar el currículum apuntado a eso. Aparte, ¿cómo, disculpe? Vamos a ver hasta dónde llego. Bueno, profe, no le quito más tiempo, puede continuar. No hay problema. Todas las mineras hoy por hoy requieren, digamos, la parte de sistemas. Es muy interesante, digamos, porque debemos de tener, digamos, siempre conectividad. Así que bueno, perfecto. Como le estaba diciendo, yo normalmente lo que hago es enviarle el material, ya sea el trabajo práctico, se lo puedo enviar para que ustedes lo completen desde el celular, con un link, digamos, que van a necesitar internet únicamente, o bien se los voy a mandar en PDF o Word para que ustedes lo descarguen. Si no tienen para descargarlo, para imprimirlo, lo copien a mano y después me mandan una foto prolija, yo lo acepto totalmente. En lo personal yo no tengo ningún problema. Ustedes me dicen, profe, no tengo, estoy en un lugar, no puedo imprimir. Listo, no hay ningún problema. Cópielo a mano con manera prolija, cuestión de que yo cuando vea la foto pueda leerlo, no voy a tener ningún problema. Normalmente los trabajos que envío son de desarrollo corto para no tener que escribir mucho y se trabaja mucho con el multiple choice. Así que
si ustedes ven algo que no entienden, ven algo que le estaría dificultando el hecho de tratar de aprender o el hecho de tratar de hacer, lo hablamos, no tengo absolutamente ningún problema. La idea de acá, de este curso, es de que todos se vayan con las nociones mínimas indispensables para poder trabajar en una minera. Para poder decir, bueno, yo me dedico a esto y voy a poder desarrollarme como trabajador minero. Esa es la idea, digamos. Los trabajos normalmente yo los califico en aprobado y desaprobado. No les pongo nota. Es aprobado y desaprobado. Se aprueba cumpliendo con la entrega. Primero y principal es entrega. Y después es el 60% del contenido. ¿Por qué tomé esta decisión desde hace algún tiempo? Porque muchas veces hay conceptos que al tratarlo de manera virtual lo interpretamos de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vengo, recibo el trabajo, lo controlo, veo los porcentajes de respuesta, se aprobó, no se aprobó, y después hago una respuesta general de todo el trabajo. Entonces, ahí nosotros tenemos una capacidad de autocorrección también. Me enviaron el trabajo, lo corregimos, lo vimos, vimos que nos equivocamos en alguna pregunta, que nos equivocamos en alguna respuesta, la corregimos inmediatamente y, si es necesario, le solicito de nuevo que me lo envíen ya corregido. Si lo aprobaron, no tengo ningún problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Por mi parte, sí, no hay problema. Perfecto. ¿Valdivieso, Magalí? Sí, sí, se entendió, profe. Espectacular. Perfecto. Perfecto. Y Joel también me está diciendo que sí. Entendido. Buenísimo, buenísimo. Bien. Sí, ahí está Dalma también. Perfecto. Entonces, en ese caso, cualquier dificultad, cualquier problema que ustedes tengan, lo hablamos. A mí no me molesta. Hay un detalle a tener en cuenta. Por ahí, yo no les voy a contestar inmediatamente. Supongamos, ustedes me mandan el mensaje de WhatsApp hoy a las 2 de la tarde. Hoy a las 2 de la tarde yo estaba volviendo justamente de una planta en ruta y llegué hace rato acá a mi casa. No les voy a contestar mientras estoy haciendo otras actividades, pero en cuanto yo me acomodo en un escritorio, empiezo a contestar. No se desesperen si no les contesté en el momento. Eso quiero decirles. Normalmente yo dejo todo para la noche y empiezo a contestar todos los WhatsApp. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, si no me pudieron presentar un trabajo, no se preocupen, me escriben, profe, no le voy a poder presentar el trabajo por tal cuestión, no hay ningún problema, lo reprogramamos, le digo para cuándo, si por favor me lo pueden tener, y ahí estamos. Eso tengámoslo muy en cuenta y mantengamos el contacto. A partir de ahora ustedes vieron que el grupo lo tenemos habilitado, digamos, y vamos enviando información con la profesora Jimena. Si ustedes ven alguna información que sea relevante con respecto a minería, me la envían a mí o se la envían a la profesora Jimena y la vamos a compartir en el grupo. Siempre vamos a tratar ese grupo con respeto. Esto también lo aclaro, porque la idea es de que nosotros acá estamos tratando de aprender dentro del rubro minero. No quita que podamos llegar a tener una conversación amena, que podamos llegar a tener algún tipo de feedback, pero si vemos de que por ahí perdió un equipo de fútbol, no se envía nada de eso.
algún partido político, nada de ese tipo de publicidades tampoco. Eso tengámoslo también muy en cuenta. Si hay mensajes, digamos, que estén relacionados a venta de algún producto específico o algo por el estilo, que ustedes digan, bueno, yo soy, me llamo, a ver, Luciano, y vendo tal producto, me lo consultan a mí si lo podemos enviar en el grupo. ¿Por qué? Porque, como les digo, este grupo está diseñado para el tema pedagógico. Después veremos si se puede llegar a compartir esa información. Dentro de esa información pedagógica van a ser noticias dentro del área de minería, búsquedas laborales, que no van a ser a lo mejor específicamente de operario de minería, pero sí vamos a tener de administrativo, vamos a tener de perforista, de maquinista, de lo que esté relacionado al rubro, cocinero, ayudante de cocina, etc. Siempre que estén relacionados al rubro, vamos a estarlo compartiendo. De hecho, yo tengo varios grupos que están relacionados, porque fui gerente de recursos humanos durante mucho tiempo de una empresa de seguridad, donde me gusta compartir esa información, porque a lo mejor no la terminan usando ustedes, pero sí la puede utilizar un familiar o sí la puede utilizar algún conocido. Y eso sirve también para saber cuáles son las necesidades del mercado laboral, en dónde tengo que perfeccionizarme y qué tengo que tener en cuenta para profesionalizarme dentro del rubro. ¿Se entiende? Quiero que tratemos de tener un feedback. Me encanta que estén conectados. Un detalle a tener en cuenta, cuando nosotros manejamos el Zoom, si tenemos la cámara apagada, ocupamos menos ancho de banda. Entonces, si tenemos problemas de conexión, nos encontramos en un lugar donde tenemos poca conexión, dejo mi cámara apagada, a mí no me molesta. A mí en lo personal no me molesta que dejen su cámara apagada. A los otros profesores, por ahí, a algunos sí les gusta que dejen la cámara preencendida para poder verlos. Pero a mí en lo personal no me molesta. Yo sé que todos a veces llegamos cansados, que a lo mejor quieren escuchar únicamente la clase, no van a participar muy mucho. Sí me interesa que participen. Cuando tengan alguna duda, cuando tengan alguna pregunta, no duden en frenarme. Ustedes me dicen, profe, no entendí, se lo explicaré. No entendí de nuevo, se lo explicaré de nuevo y se lo explicaré las veces que sea necesario. Y lo mismo hagan con los otros profesores. Las veces que sea necesario para que ustedes se vayan con el aprendizaje efectivo. Eso tengámoslo muy en cuenta. Y las preguntas, como le digo, las pueden hacer ya sea en vivo o las pueden hacer por el chat del Zoom. Y bueno, en el caso mío, yo también tengo el teléfono con el chat del WhatsApp. Pero con los otros profesores, bueno, van a tener que convenirlo con ellos, porque según tengo entendido, hay uno que no usa el chat del WhatsApp porque lo conecta en la computadora para hacer la clase. Eso lo van a tener que hablar con él. Eso tengámoslo muy en cuenta, por favor. Deme un segundito, por favor. Bien, perdón. Bueno, les comento, digamos, hacia grandes rasgos, me estoy recuperando del COVID y por ahí se me seca mucho la garganta. Así que sepan disculpar si por ahí freno un ratito. Bien, ahora vamos a una parte que por ahí le va a interesar un poquito más, digamos, ya una vez hecha una hora de presentación prácticamente de todo lo que vamos a ir trabajando. Dentro del rubro minero dijimos que íbamos a tener
diversos factores, diversas situaciones que vamos a tener que tener en cuenta para la ejecución de los mismos. Ahora, cuando yo les hablo a ustedes de minería, cuando les hablé de operario de minería, ustedes a lo mejor se hicieron un preconcepto, donde dijeron, bueno, el minero hace esto, el minero hace esto otro, el operario de minería hace esto otro, y así sucesivamente. Quiero que ese preconcepto lo comencemos a trabajar, donde lo enfoquemos en lo que yo quiero hacer dentro del rubro minero. Por ejemplo, me vino fantástico el ejemplo de acá de Oscar Martínez. ¿Por qué? Porque él dice que él es analista de sistema. Está buscando trabajo y no lo utilizaba el título, pero a partir de ahora él puede enfocarse en qué rubro dentro de la minería o qué servicio dentro del servicio interno o externo dentro de la minería puede llegar a encadenarlo con su título. Y así sucesivamente va a ser algo que nosotros vamos a ir trabajando. A ver, denme un segundo. Hay un material de consulta que es muy básico. Que es muy básico, que yo se lo voy a estar compartiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un manual de buenas prácticas de minería. Este manual está diseñado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esto no es un material que lo haya editado yo, que lo haya tenido en cuenta desde el punto de vista mío, sino que es un material que es de libre acceso. ¿Y por qué lo utilizo yo a este material? Porque es un material muy resumido, donde me da la información básica del rubro minero de extracción por socavón. ¿Qué es el socavón? Es el pozo donde se hace la extracción de la minería, y de ahí se van trabajando los distintos tipos de factores y distintos tipos de cuestiones, digamos, para la extracción. Este material me va a marcar los riesgos básicos que vamos a tener con respecto a la minería. Disculpe, profe. Ese manual lo pasaron ya en PDF, sí. Lo pasaron. Exactamente. Sí, ya lo pasaron ya ese profe. Perfecto, buenísimo entonces. En eso se me adelantó la profesora. Este material, ¿qué necesito para la clase que viene? Que vamos a empezar a trabajar con la parte de higiene y seguridad de la minería. Que empecemos a leerlo. Tiene 53 hojas. Es muchísimo para leer, muchos me van a decir. Es muchísimo para leer, no puedo llegar a leer 53 hojas. Pero, ¿qué necesito que lean, sí, ustedes? ¿Cuáles son, e identifiquen cuáles son los riesgos de la minera? Después de los riesgos, ¿dónde está el índice? Después de los riesgos, vamos a tener que ver la parte conceptual de las características regionales de la actividad de minería subterránea. Esos van a ser los dos puntos importantes que van a tener que ver dentro de este material. Ahora, después lo vamos a utilizar para otras cosas, pero principalmente vamos a ver los riesgos y las características regionales de la actividad. ¿Para qué me sirve a mí esto? Para que la clase que viene, cuando nosotros comencemos a trabajar con el marco legal, ustedes tengan una idea de cuál es el concepto dentro de lo que es minería subterránea. Para eso, después nosotros vamos a adoptar lo que serían las medidas de prevención y las características regionales de lo que sería la extracción para la minería de litio, por ejemplo. Y así sucesivamente. A partir de ahora, nosotros lo que tenemos que ir enriqueciéndonos es con el material que nosotros vayamos a utilizar.
Si quieren leer más de este material, no hay ningún problema. Léanlo todo si tienen el tiempo o tienen la posibilidad de hacerlo. 50 hojas no es mucho porque es material cortito. Si quieren leerlo todo, no hay ningún problema porque igual nos va a servir. Pero esos van a ser los puntos importantes que vamos a necesitar para la clase que viene. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Por mi parte, sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, ahí estamos. ¿Qué tengo que tener en cuenta también cuando yo estoy hablando de minería? Va a haber maquinaria que nosotros no vamos a conocer porque venimos de otro ámbito. Por ejemplo, si yo les digo que me expliquen una diferencia entre una retroexcavadora, una retropala o bien un bulldozer, a lo mejor uno o dos me van a decir, sí, sí lo conozco, yo vi, operé, trabajé cerca, mi hermano es ácido, y otro me va a decir, no tengo la más pálida idea, para mí todos son tractorcitos amarillos y lo identifico de la misma forma. Eso es mi caso, profe. En mi caso, profe, soy mecánico en la empresa de cartelones, de la maquinaria vial, y bueno, ahí están las retro, están las palas, está toda maquinaria pesada, soy mecánico ahí adentro. Perfecto, entonces ahí ya tengo un ayudante para cuando tenga que dar la clase de maquinarias pesadas. Normalmente estamos trabajando, digamos, con la serie de 4800, para hablar, digamos, y especificar la parte de hidráulica. Así que bueno, ahí ya vamos a estar hablando, Luciano. Bárbaro. Cuando no entiendan alguna maquinaria, no entiendan algún concepto o algo, lo anotan y me lo dicen. Eso tengámoslo en cuenta, por favor. Si por ahí yo digo alguna palabra que no la entienden o algo por el estilo, me lo dicen. A veces pasa por deformación profesional que uno utiliza alguna palabra, pero uno lo interpreta de una forma y otro de otra. Eso tengámoslo muy en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si todos sabían que al pozo de la minería subterránea se le dice socavón. Lo sabíamos por las explicaciones del otro día de la profesora. En ese sentido, sí. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, sí lo sabían. Bien, buenísimo. Bien, toda palabra extraña, toda situación extraña, lo vemos y por ahí le vamos a explicar el contexto donde se encuentra la misma. Eso tengámoslo en cuenta. Bien, ahí estaríamos. Al día de hoy, esto sería nuestra presentación. Dentro de la parte importante vamos a analizar entonces el factor de riesgo, cuáles serían los riesgos dentro de lo que es la parte de minería, y vamos a ver las características regionales. Otro detalle que voy a necesitar que vayan trabajando ustedes es conseguir información sobre los proyectos mineros cercanos que tengan ustedes. En Jujuy tenemos varios, y tenemos mucho material didáctico importante. No quiere decir que lo vamos a usar toda la clase que viene, pero sí lo vamos a utilizar eventualmente como material de estudio para poder hacer un análisis de cada uno o poder hacer un análisis de las distintas situaciones. En base a eso, nosotros vamos a ir trabajando con respecto a la ejecución de la clase. Ahí, Luciano, ¿sí? No, nada, nada. Ah, no, vi el micrófono abierto, pero ahí está. Bien. No tengo ningún problema que el micrófono esté abierto, nada más que pensé que quería decir algo. Bien. Dentro del área de minería, nosotros vamos a tener que tener en cuenta principalmente qué rubro es lo que estoy haciendo, qué tipo de minería voy a tener que tener en cuenta,
y cuál va a ser el material que voy a extraer para dividir el coque de la ley. ¿Qué es el coque? El coque es el material residual y la ley es el producto que yo obtengo en base a mi extracción de mi material. En base a eso, nosotros lo vamos a ir trabajando y vamos a ir haciendo la identificación dentro de nuestra línea productiva. Nuestra línea productiva va a estar relacionada a el tipo de minería que yo voy a realizar. Si yo necesito hacer una extracción, por ejemplo, de oro, voy a ver cuál es la ley del terreno, que dijimos que la ley era la cantidad de material rico que puedo llegar a tener para evaluar qué tipo de minería sería la que estaría necesitando en ese lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto de Chinchilla, ahí en Jujuy, que es de Minas Pirquitas, que ese proyecto tiene una ley bastante importante y se procesa en el proyecto de Pirquitas. En ese caso, nosotros ahí tenemos una separación, digamos, que es extracción a cielo abierto y separación en planta. Libertad. Distinto es, ¿cómo? Distinto es el trabajo, digamos, que podemos llegar a tener en un proyecto minero de extracción a cielo abierto también, que es el proyecto de Manfields en la minera de Lindero en Salta, que tiene una planta distinta en producción a lo que es la producción de Chinchilla. ¿Por qué? Porque se hace la extracción por intermedio de un enriquecimiento por cianuro. No se hace la destrucción de roca similar a lo que sería la parte del proyecto de Chinchilla. Y en base a eso yo voy a tener que saber identificar cuál de las dos plantas, o mejor dicho, cuál de los dos procesos van a ser óptimos para mí. Hoy no nos vamos a ir sabiendo cómo se hace la extracción, no nos vamos a ir sabiendo cómo se trabaja en ese lugar, pero sí tenemos que saber de que existen diversos tipos de minería. La minería a cielo abierto, minería subterránea y minería mixta. En muchos de los casos vamos a escuchar problemáticas dentro del área de minería. Problemáticas ambientales, problemáticas que van a estar relacionadas a diversos factores, pero lo que yo también quiero compartirles de que uno teniendo un sistema de gestión responsable, un sistema de gestión, ¿cuál sería la minería mixta, profe? La minería mixta, a ver, ahí denme un segundo. Vamos, dejo de compartir un segundo y le voy a mostrar un video que va a ser lo más rápido posible. Lo más rápido para que lo puedan identificar. Ahí está. La minería mixta combina los dos factores, que sería el cielo abierto y la extracción por socavón. ¿Qué quiere decir esto? De que en ese mismo lugar yo voy a hacer extracción, digamos, del material, voy a hacer pozos y después voy a ir haciendo lo que es la apertura a cielo de mi minera. Ahí estamos. Le voy a sacar el sonido. Así puedo seguir hablando.
Nosotros acá tenemos una planta de proceso minero. Esta planta de proceso minero lo que hace es extraer de un pozo el producto y se los lleva a la planta de proceso. Esa extracción se puede hacer ya sea por lo que nosotros vemos normalmente en distintas situaciones, que es hacer el pozo y empezar a cavar y ver las rutas que van bajando en caracol. Ahora, hay situaciones donde se hacen las rutas bajando en caracol y a su vez también se hacen aperturas de línea donde se hace la extracción del material y después se distribuye a lo largo de la planta de proceso. En ese caso, nosotros tenemos una minera de cielo abierto y una minera combinada, digamos, una forma de decirlo, donde tenemos el socavón y tenemos el, ¿cómo es que se llama esto? El socavón y la cantera. Ahí está. Y la cantera. Bajo esta circunstancia, nosotros tenemos ahí una minera mixta. Tenemos las dos situaciones que convive una con la otra. A ver, avanzamos. Quiero que veamos. Esto es lo que nosotros conocemos en minera a cielo abierto. A su vez, en muchos de los casos donde se hace esta ruta en caracol, se generan diversas galerías, que esas galerías son parte del socavón. Y después se sigue ampliando la parte del proyecto minero. Entonces, así como está, es solamente una minera a cielo abierto. Si le agrego las galerías, que serían los pozos, se convierte en minera mixta. Y si no es así, que no tiene a cielo abierto y es solamente galerías, es minería de profundidad solamente. ¿Se entiende? Profe, o sea que la minería mixta sería entre la maquinaria y el subterráneo. Exactamente. Tenemos la línea, digamos, que sería la extracción del pozo y se hacen galerías que van combinadas. Eso es la minería mixta. Que en realidad no es que es mixta, sino que es el proceso de extracción es mixto. Pero siempre se termina dejando el pozo final, donde después de ahí se hace un trabajo de remediación. Ah, bien, bien, profesor. Bien. Eso es parte de un proceso. ¿Qué pasa? Hace algunos años se estaba prohibiendo este tipo de minería, se estaba prohibiendo la minería de profundidad. Son sistemas que son invasivos al medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos retirando material y este material se ve condicionado, digamos, con... Ahí está. Esto sería una minera mixta, digamos. Tenemos el pozo principal y de ese pozo principal tenemos las galerías. Se extrae el material, se sigue por el pozo principal. Ahí estamos viendo nosotros que se hacen voladuras también. Esas voladuras se hacen para la remoción del material y ese material posteriormente se envía a las plantas de proceso. Estos tipos de procesos son bastante normales, digamos, dentro de una línea minera. Nosotros acá lo que hacemos es trabajar en relación a la calidad del material que podemos obtener y poder llegar a tener la mejor calidad posible, o mejor dicho, el material lo más rico posible. Esto es completamente distinto a lo que por ahí nosotros podemos llegar a ver al más cercano.
No sé si tengo algún alumno que sea de Susque, que está cerca de Exar, que está cerca de, este, de Sales de Jujuy, donde la realidad de la minería es más parecido a esto. ¿Qué es esto? Es una minera, es completamente distinta a lo que vimos. Ahí está, Marcos está en Exar. Perfecto. ¿Qué es lo que se hace? Se hace la extracción de la salmuera. Pozas. Ah, perfecto, está en la parte de pozas, bien. Esto también es una minera. Y estamos viendo que es completamente distinto. Acá no estamos viendo los camiones que acabamos de ver recién y no estamos viendo ninguna voladura de material. Esto se llama extracción por sistema de bombeo. Perfecto. Joel está en Sales de Jujuy. Todo por extracción de sistema de bombeo. ¿Qué pasa? Acá nosotros hacemos la extracción de la salmuera. Esa salmuera posteriormente sufre un proceso físico-químico, se enriquece, va a la planta de tratamiento y posteriormente tenemos el producto que puede llegar a ser una sal, que puede llegar a ser un carbonato, etcétera, digamos. Esto es una minera y está completamente distinto a lo que nosotros acabamos de ver. Tenemos otra realidad y tenemos otro producto. Bueno, ahí tenemos los compañeros que nos van a ayudar también con respecto a la parte de proceso, donde ellos pueden tranquilamente explicarlo el proceso porque lo viven a diario. Pero para ser básicamente, ahí está, para ser básicamente conciso, digamos, con el primer material, nosotros acá lo que tenemos es un primer paneo de tres tipos de minería distintos. Minería por extracción de pozo, minería mixta y minería combinada. Combinada, digamos, de extracción de litio. En ese caso, nosotros vamos a tener diversos factores que tener en cuenta de estos puntos, que van a ser qué tipo de minera es la que yo estoy trabajando y qué tipo de minera es la que yo voy a trabajar. Si yo quiero aplicar exactamente lo mismo que tengo en la minera de extracción, por ejemplo, si yo trabajaba en Aguilar y quiero aplicar exactamente lo mismo que en Sales de Jujuy, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el proceso va a ser distinto. Sí voy a tener similitudes, porque de hecho son bastante similares, con respecto a la parte de procedimientos de documentales, pero no va a ser el mismo tipo de minería. Entonces eso tengámoslo en cuenta. Y en base a eso también vamos a tener que hacer una evaluación de riesgos y una evaluación de procesos distintos para poder desarrollar. Bien, perfecto. Entonces, resumiendo, nosotros, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Vamos a tener que tener en cuenta qué minería es la que tenemos cerca de nuestra localidad, cerca de nuestras instalaciones. Ahí veo entonces que tengo personal que está trabajando en pozos, pero veo personal que está trabajando en mineras en sí. Entonces el proceso va a ser más fácil para ellos. A los otros capaz que les cueste un poquito más aprender la línea de proceso, se lo van a ver con el profesor Leandro. De la parte nuestra, vamos a comenzar con la parte de higiene y seguridad dentro de la parte de proceso, donde vamos a hacer un análisis primero del marco legal y conceptual de lo que es higiene y seguridad para en general. Y de ahí vamos a asociarlo con el 249 y el 911 de minería. Bien, a hoy la presentación estaría terminada, digamos. La presentación del,
del curso, la presentación de este, cómo va a ser la metodología, cómo va a ser la entrega de material y la entrega de trabajos prácticos. ¿Cuál es la parte conceptual y la idea de este curso para que lo vayamos trabajando? Y también así, ¿qué tenemos y qué esperamos cada uno de nosotros de este curso? Fuera de lo que ya hablamos, de lo que ya fuimos consultando, ¿tienen alguna duda, tienen alguna inquietud? Los escucho. De mi parte está claro, profe. No, perfecto. Bien. Bien. Están todos calladitos. No sé si se me durmieron. Estamos todos dormidos. Profe, una consulta. Sí. Yo la verdad que me está interesando mucho este curso. Yo hasta ahora no pagué la cuota, pero obvio, quiero pagarlo porque también quiero aprender más de esto y bueno, quiero, aparte de lo aprendido, quiero tener mi certificado, ¿me entiendes? Obvio que quiero pagarlo, pero no sé si me dan un plazo para el tiempo de eso, para el tema del pago. Eso no lo manejo yo, eso lo ve directamente con Isabel de administración. Temas pagos, temas, todo lo que sea la parte dineraria o administración, eso lo ven directamente con Isabel, que está como administradora del grupo de WhatsApp. Buenísimo, profe, disculpe por haberlo dicho. No hay ningún problema, para eso estamos, para aclarar las inquietudes acá. Yo quiero que hoy día ustedes se vayan tranquilos de que, bueno, de que vamos a comenzar a trabajar, y creo que no va a haber ningún problema, digamos, con respecto a cómo vamos a desempeñarnos. Si tienen alguna duda, me consultan, ya lo saben, de lo que sea, no tengo ningún problema. Así que, bueno, si no hay más dudas, ahí está. No, profe, está todo claro, me gusta la forma de dar... Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, al día de hoy vamos a terminar temprano, porque la idea era hacer la presentación formal, hacer la presentación del material que vamos a tener que estudiar para la clase que viene, y les voy a estar pasando los links de los videos que acabamos de ver para que podamos interiorizarlo un poquito más. Sí, Oscar. Dos consultas. Bueno, el link lo va a pasar por el grupo. Todo pasa por el grupo. Bueno, y el tema del trabajo, el tema del trabajo práctico, ¿a partir de cuándo nos va a mandar? Cuando nosotros terminemos una unidad, yo voy a empezar a pasar el trabajo perfecto. Gracias. A mí no me, un detalle a tener en cuenta, a mí no me gusta pasar el trabajo práctico sin haber determinado la unidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo les paso el trabajo práctico y ustedes buscan información en internet o buscan información en otro lado y por ahí se cruza la información, se confunden y no la podemos afianzar realmente. Buenísimo. Otra pregunta, los parciales, ¿cómo serían? Normalmente yo hago dos trabajos únicamente, dos trabajos finales. Uno que es hecho por el Classroom para que lo completen y les llega un auto llenado, y el último que es un trabajo integrador de todos los módulos, que ese lo tomo yo como final, digamos. Ustedes lo van a recibir en PDF o Word, y lo pueden completar y me van a enviar la foto. Sé que no me van a engañar y lo van a hacer solos. No van a buscar un ingeniero amigo que se los haga al parcial. Por eso confío plenamente, digamos, en ese sentido. No hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Según la otra profesora, la profesora Jimena, dijo... vamos a tener un parcial por mes. ¿Cómo,
Creo que así he entendido, no sé cómo el tema. Lo que pasa es que uno por unidad. Un parche por ejemplo. Normalmente ¿Cuántas para unidades reducir. son? Ah, sí. Bien, bien, No, bien, profesor. estaba diseñado para hacerlo en más meses, pero vamos a tratar un parcial por unidad. Se termina un tema y se hace un parcial de eso. Pero que no sabemos, no va a ser parcial, sino va a ser como un trabajo práctico más bien. Ah, buenísimo, buenísimo. O sea que va a ser trabajos prácticos y un examen final. Exactamente, Ah, bien, bien, exactamente. profesor. Gracias Estamos entonces. por mi parte, Muchas todo bien, gracias a profe. ustedes. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles su atención. El link del link, todo pasa por el grupo, sí. Sí, todo pasa por el grupo. No me queda más que agradecerles su atención. Hoy los liberaré temprano. No va a ser siempre así. Alguna vez nos quedaremos un ratito más. Pero les agradezco mucho la participación, les mando un fuerte abrazo y espero que tengan un excelente fin de semana y bueno, gracias por acompañarnos en este camino. Listo, No, perfecto. gracias a usted, profe. Gracias. Tenga buena Hasta la noche, buen próxima fin de clase. semana. Buenas noches. Hasta luego.